Bueno, amigos, gracias por continuar en sintonía. Se dio cuenta en el calendario que ya estamos a 7 de marzo. Pues mire, estamos en conteo regresivo también para llenar la planilla de contribución sobre ingresos y precisamente en nuestra sección de orientación contributiva hoy nos acompaña Rosa Rodríguez, expresidenta del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, a quien le damos los buenos días porque hoy vamos a estar hablando sobre el tema del crédito por trabajo. Gracias por acompañarnos acá en Noticentro al Amanecer. Gracias a ustedes por la invitación. Buen día. Y lo que queremos es que la gente, los ciudadanos, no lo dejen para última hora llenar la planilla contributiva, y este año también, aunque en ocasiones anteriores ya existía, el crédito por trabajo es mucho mayor. Sí, sí, en este año, y aprovecho también, como dices, de que las personas sepan que la planilla, como dices, estamos a la vuelta de la esquina, que se vayan preparando, y vence en este año el 15 cae Viernes Santo, así que es el 18 de abril, para que lo tengamos en mente, el crédito por trabajo, que es lo que vamos a conversar hoy. Sí, ya este crédito existía en nuestro código y para ser reclamado en la planilla, sin embargo, este año, por ejemplo, pues las cantidades son mayores por ciertos fondos que tiene disponible el gobierno para poder concederlo. Muy bien, ¿quiénes pueden solicitarlo? Pues mira, básicamente un individuo elegible, y un individuo elegible es quién, sería un individuo que trabaja, ¿verdad?, y genera ingreso bruto ganado, que ingreso bruto ganado básicamente sería sueldo, propina, salario. Un individuo que trabaja por cuenta propia también tendría derecho. La aplica. Lo que pasa es que hay una serie de restricciones. Por ejemplo, ese individuo que trabaja que genera salario debería tener una W-2 donde se le informe ese ingreso ganado. El de por cuenta propia, por ejemplo, pues también tiene que estar informado en una informativa. ¿Y el crédito va hasta qué cantidad? ¿Cómo se determina la cantidad de la cual yo me puedo acoger? Pues mira, básicamente el crédito varía de acuerdo a... Por ejemplo, no tienes ningún dependiente y cumples con las demás otras condiciones, pues si tienes un dependiente cualificado, pues puede, si no tienes ninguno, debo decir, por hecho, podría ser reclamado aún cuando no tengas dependiente cualificado, son $1,500, hasta un máximo de $1,500. Por ejemplo, 15% de tu ingreso bruto ganado, que hablamos ahorita, hasta 1,500. Luego después, si tienes un dependiente, pues sería 3,500, hasta 3,500. Luego, si son dos, pues hasta 5,500, y luego ya tres o más dependientes cualificados hasta 6,500. Así que eso es importante, y eso es aparte también del crédito por dependientes, ¿verdad? Este año por sí, hijo. Sí, correcto, es diferente. Y de hecho estos créditos hay otros créditos que se pueden reclamar conjuntamente, no son mutuamente excluyentes, pero excepto con, por ejemplo, este crédito, si tú lo reclamas, no puedes reclamarlo, el crédito que le llaman de senior no se puede. Muy bien, así que es importante que mire, no lo deje para última hora y que se oriente a través de colegiocpa.com. Puede obtener mayor información. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Buen día. Buen día. Seguimos ahora con más de Noticentro al Amanecer.